¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a su programa El Astillero, pasión por el fútbol. Día viernes, tenemos fecha de la Liga Pro, fecha número 11. Mi querido Fabricio, muy buenos días. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy buenos días y muy buenos días a todos los que ya se están conectando a la señal de Canal TV Digital, al su programa deportivo El Astillero, pasión por el fútbol, la mejor información. Y hoy comienza la Liga Pro en su fecha número 11, ya falta... sin contar estas, cinco fechas nada más para que acabe ya lo que es la primera etapa, ¿no?, de esta Liga Pro, que tiene a un Liga Deportiva Universitaria como puntero con 24 puntos. La Liga Pro ya subió las estadísticas, ¿no?, y los análisis del resumen de esta fecha número 10. Lo mejor que nos dejó la fecha número 10. Vamos a analizarla poco a poco, vamos a entrar con eso en detalle. ¿Con qué comenzamos, Fabricio, de esta parte de la Liga Pro? Exactamente, vamos a comenzar con el mejor jugador de esta fecha, que si producción ya nos tiene las imágenes, Emmanuel Martínez. Emmanuel Martínez, un jugador que le hemos venido diciendo con el transcurso ya de lo que va de esta Liga Pro. Uno de los mejores regresos que ha tenido en cuanto a jugadores el equipo canario. Yo creo que Emmanuel Martínez y Byron Castillo, como lo hemos mencionado con el transcurso de los programas, son los dos de los mejores jugadores que tiene Barcelona Sporting Club, y el argentino lo está demostrando, ¿no? ¿Para qué vino a reforzar a Barcelona? Exactamente, Emmanuel Martínez, que es como Byron Castillo, igual uno de los jugadores que, si no el jugador que más ha jugado en este regreso en Barcelona. Ha logrado tener una regularidad muy buena para el cuadro amarillo y ha demostrado, y fecha a fecha, si no es por Fidel Martínez también o algún otro jugador, sería llamado a ser el mejor jugador de la fecha, porque ha demostrado en cada uno de los partidos la calidad que tiene y el buen desenvolvimiento en la cancha. Así es, estamos viendo, en este caso es la claqueta donde la Liga Pro destaca al jugador Emmanuel Martínez como el mejor jugador de la fecha número 11, jugador de Barcelona Sporting Club. Es uno de los llamados, ¿no?, conforme a sus partidos y al desenvolvimiento que vaya teniendo en el club. Incluso puede ser, ya se está ganando poco a poco el cariño de la hinchada, y si Barcelona logra retenerlo varias temporadas más, yo creo que podría convertirse en un ídolo, ¿no?, de la hinchada canaria. Exactamente, Emmanuel Martínez, que en el partido último contra Aucas anotó dos goles, un golazo para poner el empate contra Sociedad Deportiva Aucas de sombrerito, y una gran jugada entre Tin Angulo y él, la arranca él, se la filtra al Tin y el Tin se la devuelve para que marque solito en el frente del arco. Así es, Fabricio. Vamos con el director técnico de esta fecha número 10, Santiago Escobar, director técnico de Universidad Católica. Yo creo que la Católica hizo un excelente partido frente a Guayaquil City, se llevó los 3 puntos del Chucho Benítez, y creo que la estrategia o el juego, ¿no?, que vienen implementando la Universidad Católica al mando de Santiago Escobar, es un equipo muy compacto, con muy buen juego. Católica es un proceso, ¿no? Ya ha venido con varios años, lo demostró con Célico en su momento. Él ya ha dejado una base estructurada, y técnico que llegue a la Católica va a tener ya un trabajo ya hecho previo. Exactamente, Santiago Escobar, el colombiano, él ha logrado con mantenerlo en la Universidad Católica en los primeros puestos, en el segundo puesto, la verdad, detrás de Liga, 3 puntos nomás. Y muestra regularidad partido a partido, y esta fecha anterior no fue la excepción, ganándole por goleada en el Chucho Benítez Guayaquil City. Así es, Fabricio, vamos a ver cómo sigue la Católica con lo que resta de temporada, ya serían solamente 5 fechas, y está peleando para lo que es en las primeras posiciones de esta Liga Pro. Seguimos con la siguiente claqueta, creo que es el equipo de la semana, ¿verdad? Exactamente, el 11 de la semana, el 11 de la fecha número 10. En el arco, Ramírez, de Independiente del Valle, de muy buena actuación. Dos jugadores de Independiente, ¿no? Un jugador en la parte defensiva y uno en el arco. Caicedo como central. Por el lado derecho, el Pollo López. Acompañándolo en la parte central a Caicedo está Romero, de Muchucruna, de muy buena participación. Y del otro lado está Cortés. Algo interesante, ¿no? Los dos extremos de este 11 ideal de la fecha número 10 son los extremos de la Universidad Católica, el Pollo López y Cortés. Sí, que son grandes jugadores y que le brindan a la Universidad Católica, al equipo de la Chatoley, salida por las bandas, gran despliegue en marca para salir
y para volver a la marca y no dejar espacios. Así que muy bien nombrados a estos dos grandes jugadores de Universidad Católica y que podrían ser llamados también para la selección. ¿Quién quita? No, son buenos jugadores. El Pollo López lo ha venido demostrando ya varios años, no solamente en la Católica, sino en los equipos que ha estado. En el medio campo está Ceballos del Centro Deportivo Olmedo y acompañándolo está Carabalí, otro jugador de la Católica, tres jugadores de la Católica hasta el momento. Esa pareja de centrales es muy interesante. Ceballos es un volante de recuperación que tiene buena llegada también, sabe llegar mucho al arco. Los extremos, como lo mencionamos, el jugador de la semana, Emmanuel Martínez por el lado derecho, jugador rápido, inteligente, juega bien al contragolpe, te brinda esa facilidad de asociarte y de hacer paredes con cualquier jugador. En este caso lo hace con Damián Díaz y lo demostró con Michael Arroyo también, ¿no? Y por el otro lado, el jugador de Nacional, Orger La Chicharra Matamoros, quien destacamos nuevamente, entró al cambio faltando casi 20 minutos nada más para que termine el partido Nacional. Y le dio otra cara Nacional. Y le dio otra cara y le dio tres puntos importantísimos al Club Deportivo Nacional. Y en la delantera queda Quinteros, el técnico universitario, y Rodrigo Aguirre de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, goleadores de esta fecha. Aguirre que logra darle también tres puntos a Liga, y Quinteros también, que partido a partido ha demostrado su calidad. Este ha sido el 11 de esta fecha número 11. Repetimos, Martínez en el arco, el Pollo López por la derecha, Caicedo, Romero, la pareja de back centrales, y Cortés por la izquierda. En el medio campo, Ceballos y Carabalí. Los volantes de salida, Matamoros y Emmanuel Martínez. Y en la delantera, Quinteros y Aguirre, para formar el muy conocido aquí en el Ecuador 4-4-2. Así es. Y en este momento, mi querida producción, no sé si se me puede ayudar, por favor, con la imagen siguiente, que es la de la tabla de goleadores. Si es tan amable, en este momento revíselo, por favor. La tabla de goleadores está en la parte de arriba, inmovible, ¿no? El colombiano Cristian Martínez Borja, aunque no esté jugando mucho como titular. Y que no ha anotado por lo menos en dos partidos. Algunos partidos, ¿no? Y sigue en la parte de arriba. Quien sí está marcando y le viene siguiendo los pasos es el Gaby Torres, ¿no? 7 goles el delantero panameño de Independiente del Valle, seguido por el jugador de Macará, Juan Sebastián Herrera, con 6 goles. Y después viene el Francisco Pridiszewski, el polaco, con 5 goles, y el único ecuatoriano que aparece en esta lista, y en el quinto lugar también con 5 goles, Roberto Latuca Ordóñez. ¿Quién diría, no? O sea, lo hemos venido hablando en Melec, la falta de gol. 5 goles también es poquito, ¿no? Para lo que puede ser un delantero quizás ya experimentado como Roberto Latuca Ordóñez. En un club como el Club Sport Emelec, quizás la exigencia es un poco más elevada, ¿no? Se pide un poco más. Y hemos venido destacando esa falta de gol que ha tenido el Ballet Azul. Quizás poco a poco Roberto Latuca Ordóñez vaya encontrándose nuevamente y ser el delantero de Delfín, ese delantero potente, ese delantero de bastante olfato de gol, y que vuelva a marcar, que vuelva a tener ese desempeño y que ayude a la mejora del Club Sport Emelec. Pero primero va a ser que Emelec tiene que darle una vuelta de tuerca a su fútbol, a su equipo, porque si queremos que Roberto Latuca Ordóñez explote todo lo que tiene, la potencia, la calidad en el juego de Emelec, en este momento es complicadísimo, porque para mí, aunque Latuca es el goleador de Emelec, no ha venido para ser el goleador, sino para abrir los espacios, para arrastrar marca y ponérsela en bandeja a los otros delanteros como Barceló y Pernilla. Exactamente, vamos a ver, Emelec tiene bastante trabajo por hacer. Yo creo que la gente desliga mucho la responsabilidad quizás de Ismael Rescalvo, ¿no? Pero yo creo que el trabajo de un equipo es de parte y parte. Para mí el trabajo debe ser conjunto. Si se le exige a los jugadores, que sí es verdad, los que saltan al campo de juego y los que son encargados de llevar a cabo un resultado son ellos, pero si la idea de juego no está clara o la idea de que el juego no se representa en la cancha al momento de que inicie el partido y conforme se va desarrollando, yo creo que también hay parte y parte, ¿no? Quizás una menor responsabilidad de Ismael Rescalvo, pero tampoco hay que quitarle ese peso del mal momento que está pasando en la liga. Exactamente, y aparte la hinchada ya se ha hecho presente reclamando en el Polideportivo de Los Samanes. Ya la producción nos va a poner las imágenes, ahí está, como un grupo de hinchas
ha acudido al complejo de los Samanes donde entrena el Club Sport Emelec a pedir amor por la camiseta, amor por, ¿cómo dice? Y amor por los colores, no por los jugadores, que le metan más garras, que le metan la vitamina H para poder sacar al Emelec de este mal momento que vive el cuadro eléctrico. Y ya después la fuerza pública desalojó a estos hinchas que quisieron, por suerte lo digo porque fueron en poca cantidad y manteniendo una distancia también adecuada, fueron a manifestar su reclamo del malestar de esta mala campaña que tiene el Club Sport Emelec, que es comparada a la del 2005, solo que en el 2005 logró un poco más de puntos. Mi querido Fabricio, buen tema el que usted toca en este momento, ¿no? Que la hinchada se ha hecho presente, o varios hinchas del Club Sport Emelec han asistido al Polideportivo Los Samanes a exigir, o en este caso, alzar un poco la voz, ¿no? Del mal momento que tiene el Club Sport Emelec. Yo también ayer hablaba con varios hinchas del Club Sport Emelec y algunos amigos. Muchos reclaman también quizás el trabajo que está haciendo el presidente Nasir Neme. Yo toco este tema, ¿por qué? Sin ningún tipo de armar polémica ni crear un debate, ¿no? Yo solamente expongo el punto de vista de estos hinchas del Emelec, que hablaba con ellos y me decían, Nasir Neme también está teniendo parte de culpa del mal momento que tiene Emelec. Muchos se quejan de las contrataciones, que hablábamos con Juan Trópito, hablaba con un grupo de 5 o 7 personas del Club Sport Emelec, hinchas del Club Sport Emelec, me decían que los extranjeros no están dando resultados, los refuerzos que trajeron nacionales tampoco han sido de gran aporte, me hablaban el tema de José Francisco Ceballos, que venía como figura y lo demostró en los primeros partidos, pero no pudo consolidarse. Y muchos me hablaban incluso de que, como son socios, ¿verdad?, están inconformes con el actual dirigencia del Club Sport Emelec y están buscando ya el apoyo de Pepe Aguad, de José Aguad, para que pueda también pronunciarse acerca de este mal momento que vive el Club Sport Emelec y que sea tomado en cuenta nuevamente en las próximas elecciones. Hay que ver qué pasa, porque igual Emelec y su presidente actual han hecho grandes campañas, no por algo fue tricampeón del fútbol ecuatoriano hace poco nomás. Emelec siempre en los últimos años ha estado peleando los primeros puestos. Lastimosamente en copas internacionales no le ha ido tan bien, pero casa adentro ha sido, si no el mejor, uno de los mejores. Entonces creo que Nemet, fiel a su estilo de mantener un poco la calma, mantener un poco alejado a la prensa de qué pasa a la interna, la polémica entre jugadores y cuerpo técnico, lo que esté pasando casa adentro, eso lo ajustan casa adentro mismo y después se verán los resultados. Pero hay que ver, porque el 2019 también pasó algo parecido, no tan drástico, pero Rescalvo ya tenía problemas. Este 2020 se pensó que con el trabajo que se iba a hacer iba a cambiar, pero la cosa es que Emelec sigue estando en los últimos puestos y hay que ver, y que tiene la dirigencia junto al cuerpo técnico y jugadores y todos los que hacen Emelec, poner corazón y garra para sacar al cuadro eléctrico de estas últimas posiciones que difícilmente o hace años no se lo veía al cuadro azul. Pero sobre todo, Fabricio, no es solamente jugar con garra y corazón, sino que se ve un trabajo. Porque, exactamente, lamentablemente no estamos viendo el mismo trabajo, o no se ve reflejado en cancha, ¿no? El trabajo que había tenido los mellizos Rescalvo en Independiente del Valle. Y lo hablábamos contigo, ¿no? Se decía que quizás no sea Rescalvo, sino que Independiente ya es una estructura de juego bien elaborada desde hace muchos años, cuando ya los dirigían otros técnicos al equipo del Valle. Pero Emelec tiene que salir de este bache deportivo. Yo creo que estas 5 fechas tiene que aprovecharlas al máximo, tiene que tomarlas como una, prácticamente una pretemporada para lo que es la segunda etapa de esta Liga Pro, ya jugando sin ningún tipo de opciones de alcanzar al puntero. Lo que tiene que hacer Emelec es buscar levantar su nivel para llegar de mejor manera a la segunda etapa de la Liga Pro. Exactamente, pero si no vemos un cambio en esta, digamos, pretemporada que puede hacer el Club Sport Emelec, porque ya
por esta etapa está todo perdido. Casi todo perdido. Ya las fechas están. Entonces, Melec va a tener que buscar cómo tomar estos partidos en serio, pero también una manera de entrenamiento, ir probando jugadores, ir probando, aunque sea otra táctica que le dé resultado al club Sport Melec, para en la segunda etapa pelear y meterse en la final del fútbol ecuatoriano. No le queda más. Es muy difícil, muy difícil. O sea, es que plantilla tiene. Exactamente. Como yo te digo, ya la primera etapa las cartas ya están jugadas para Melec. Numéricamente es casi imposible alcanzar a Liga. Ya es un... Como te digo, no es solamente Liga. Porque si estuviéramos viendo Independiente del Valle que pierde, Barcelona pierde, Católica pierde, habría quizás, ¿no? Pero hay muchos seguidores detrás de Liga de Quito y Melec está bien lejos de llegar a esa punta del campeonato. Fabricio, nos vamos a la primera pausa comercial. Ya venimos con más información. Tenemos también el desempeño de ecuatorianos en el exterior y lo que es el resumen o par de partidos de lo que fue la Copa de las Naciones en Europa. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Este es el primer programa de seguridad del país. Max Security, cerca de ti. Entrevistas, más consejos, seguridad ciudadana. Todo lo que usted necesita para sentirse seguro. Conducido por el comandante John Greico. Max Security, cerca de ti. Tercera temporada. Max Security, Max Security. ¿Quieres conocer toda la información de farándula? Tienes que conectarte con nosotros en Alfombra Roja, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por la señal de Canal TV Digital Online. La información y todo lo que ustedes querían saber del espectáculo, solo aquí, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Hola, ¿qué tal? Soy Eric Trujillo. Bienvenidos a Digital Noticias. Soy Ricardo Kendo y juntos les llevaremos los detalles de los acontecimientos más importantes del Ecuador y el mundo. Porque las noticias no esperan y se generan en cualquier lugar. Tendremos invitados especiales con quienes abordaremos temas de coyuntura política, social y deportiva. Acompáñanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en TV Digital Online. Véanos y escúchenos desde su tablet, ordenador o smartphone. Síganos también en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Digital Noticias, un informativo diario donde prevalece la verdad de las noticias. Bioeterna, un camino saludable. El programa que llega a ti para romper esquemas con terapias alternativas, nutrición, coaching, yoga terapia, consejos saludables y entrevistas a especialistas. La mejor información para cuidar tu salud de forma natural. Todas tus dudas las resolverás aquí con Bioeterna, un camino saludable para todos. Sintonícenos todos los martes a las 11 horas por el canal TV Digital Online. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto. Con programación diaria a las 24 horas por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de una hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario.
Así es, amigos, continuamos en el Astillero, pasión por el fútbol. Nos vamos con una pequeña mención, mi querido Fabricio, Óptica Boutique Borges, dígale a usted si es tan amable. Como a usted le gusta, mi querido Alfredo, y a todo nuestro querido público. Si te gustan las promociones, tenemos lentes y gafas nuevas con el 50% de descuento en todo el almacén y todo el examen totalmente gratis. Llama a este momento a Óptica Boutique Borges Norte, a los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. Y su gerente propietario, el licenciado Guillermo Sellán, te dará personalmente tu descuento de 50% y su asesoría personal también. Ellos están ubicados en la avenida principal de La Garzota, edificio El Señorial. Llama ya. Llama ya para que vengas, para que vayas y te hagas tus lentes. Ahí está. Tenemos los modelos listos, modelos totalmente modernos y que te van a servir para que no tengas ningún tipo de problema en la visión. Exactamente, y para que puedas disfrutar de los partidos que tiene esta Liga Pro en su fecha número 11. Ya producción nos tiene el calendario o los horarios de los partidos que se van a jugar desde hoy, este día viernes 4 de agosto. Ahí está. Es el partido de hoy, Mushukruna frente a Barcelona. Diga el estadio, que yo el nombre del estadio me olvido, el estadio de Mushukruna. Echeleche. Pero no van a jugar, creo que en el Echeleche. Sí van a jugar en el Echeleche. Creo que sí, creo que no hay problema a jugar ahí, ya le confirmo eso. Va a ser a las 7 de la noche, ¿no? En el Estadio Olímpico de Atahualpa, el siguiente partido será Universidad Católica frente al Centro Deportivo Olmedo. Esto será exactamente en horas de la tarde, 2 de la tarde. También tendremos el partido de Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito. El duelo de ligados, 4:30 de la tarde. Vamos a ver qué tal está este partido. Para las aspiraciones de Liga es importantísimo ganar, ¿eh? Y partido también, los partidos de cierre, el Club Deportivo El Macará frente a Club Deportivo El Nacional, 7 de la noche en el Estadio Bellavista de Ambato. Apóngame la otra y confirmarle que el partido de Mushukruna contra Barcelona será en el Estadio Bellavista. El Estadio Bellavista, 19 horas. Barcelona visita a Mushukruna. También tenemos los partidos del fin contra el Deportivo Cuenca. Esto será ya el día domingo a las 13:15. Después vendrá el partido entre Aucas y Guayaquil City en Chillogallo, a las 15:30, 3:30 de la tarde. Emelec, un partido difícil e importante, enfrenta y recibe al Club Independiente del Valle en el Estadio Capo, el 18:00. Esperamos que el Club Sport Emelec pueda levantar cabeza contra Independiente del Valle. Difícil, será un partido complicadísimo, pero donde lo gane Emelec, con toda la crisis que está viviendo, será algo emocional para lo que resta de la temporada. Oiga, y si gana Emelec, Independiente del Valle le hace tremendo favor también a Barcelona, ¿no? Porque le está frenando en las aspiraciones a Liga. Obviamente Barcelona tendría que ganar en el partido en el Bellavista, pero sería tremendo favor que le hace el Emelec a Independiente, a Barcelona, ¿no? Exactamente, y terminamos este partido con el esta es la fecha número 11. Con el Club Técnico Universitario versus Orense Sporting Club, también en Ambato. Este partido será en la noche, 19:00, 7 de la noche del día domingo 6 de agosto. Esos eran los partidos. Y bueno, vamos a aprovechar que Barcelona juega hoy para ver, entrenó, dejó ya a punto su equipo para viajar este día viernes igual a Ambato para enfrentar al Mushukruna. Ahí veremos el video y tenemos también la lista de convocados que ha tenido Fabián Bustos para el partido difícil que se le viene en el Estadio Bellavista frente a Mushukruna. Pasamos por favor con el video. Ahí está los entrenamientos. Mire, Barcelona realizó su última práctica previo al partido contra Mushukruna este día viernes a las 19:00. Y está los convocados por Barcelona Sporting Club. Usted me ayuda, voy primero yo y usted va con el medio campo. En el arco, Burray y Mendoza. Los defensas, Darío Aymar, Riveros, Bedoya, Castillo, Rivera, Pineda, que ya regresa después de la expulsión contra Guayaquil City. Gabriel Márquez, que lo tienen acá como defensa y puede ser utilizado como volante. Y también Bruno Piñatares lo tiene ahí como defensa.
Exactamente. Recuérdense que Márquez llegó a Barcelona y jugó partidos como defensa en las primeras. Exactamente. Partidas. Además, estará Matías Oyola, también mediocampista. Convocados también el ecuatoriano Jefferson Orejuela. Eder Cetre también va a estar convocado. Nixon Molina, Giancarlos Montaño, Emanuel Martínez, Damián Díaz. Nuevamente la convocatoria de Michael Gambetita Arroyo. Eli Esterilla también será parte de la convocatoria. Yo quiero verlo a Eli Esterilla. Yo quiero ver cómo va Eli Esterilla en el tema recuperación y cómo está futbolísticamente hablando Eli Esterilla. También estará Ángelo Preciado, gran jugador de Barcelona Sporting Club. En la delantera estará Cristian Colmán, acompañado de José Angulo. Vamos a ver. Nuevamente yo creo que abriría con Angulo. Exactamente, Alves, recordar que está lesionado, al igual de Pedro Pablo Velasco. Y eso es todo, la artillería pesada que tiene Barcelona para lograr ganarle estos tres puntos importantísimos al Muchurruna, que le ayudará a mantener la cacería contra el primer puesto, que es Liga Deportiva Universitaria. Así es, Barcelona para sus aspiraciones tiene que ganar el día de hoy frente a Muchurruna, un rival complicado, ¿verdad? Como tú lo quieras ver, es un rival totalmente complicado. Pero Barcelona, si quiere seguir en esa pelea por los primeros puestos o alcanzar a Liga de Quito, la única convicción con la que tiene que salir es de ganar los tres puntos en el Estadio Bellavista. Difícil tarea, pero para eso se trabaja, ¿no? Para pelear la Liga Pro, los equipos son totalmente competitivos, sea el último, sea el primero, cada uno tiene ese nivel y esa exigencia que tiene, le implica a Barcelona, ¿no? Vamos a ver, yo creo que es una tarea difícil para Fabián Bustos. Recordar que se viene también lo que es la Copa Libertadores. Vamos a ver cómo va esa rotación de jugadores. Yo creo que Burray no habrá ningún tipo de problema, seguirá siendo el que esté en esa posición fija. Por lado derecho, hasta el momento, Pedro Pablo Velasco todavía no está 100% recuperado. Seguirá siendo Byron Castillo el titular y lo ha hecho de excelente manera. Oiga, yo estaba analizando el día de ayer. Byron Castillo no ha tenido descanso desde que se regresó a la Liga Pro. Es que es un muchacho joven y tiene esa potencia, esa velocidad y ese nivel físico, ¿no? Que no se cansa en ningún momento, pero si él tuviera tres pulmones ese muchacho. Exactamente, y aparte es un jugador que ha venido también de algunas lesiones que lo han aquejado, pero se ha recuperado de muy buena manera y en este reinicio de la temporada ha logrado afianzarse también gracias a la lamentable lesión de Pedro Pablo Velasco. Pero Castillo ha logrado afianzarse, ha logrado mantenerse regular en el puesto de lateral derecho y le ha dado mucha salida y mucha fluidez a Barcelona Sporting Club. La pareja de centrales sería la misma, yo creo que Riveros, Darío Aymar, todavía tiene, que vuelvo y te repito, ganar los partidos implica bastante, ¿no? Pero todavía falta que se compacte bien esa pareja de centrales, los dos tienen un talento nato, tanto Riveros como Aymar, que ha venido muchos años en Barcelona demostrando por qué es titular en el equipo canario. Por la banda izquierda, yo creo que regresa Pineda, si me hace de acuerdo, Fabricio. Sí, Va Pineda, yo creo que puede ser convocado y puede ser tomado en cuenta para ser titular, teniendo en cuenta que por ese lado ha sufrido bastante Barcelona. En cuanto a Pineda no está, juega Rivera. Pero Bedoya jugó también la vez pasada. Vallecilla se lesionó. Entonces yo creo que Pineda sería el titular nuevamente. La pareja de centrales yo creo que repetiría con Jefferson Orejuela y Matías o Gabriel Márquez. Gabriel Márquez. Estaría jugando Damián Díaz, Emanuel Martínez, Michael Arroyo y dejando como hombre en punta solo a José Angulo. Claro, igual Barcelona tiene donde escoger. Creo que si se le da la posibilidad a Piñatares o a Oyola para que empiecen desde el vamos, van a hacerlo de la mejor manera. Y Colmán puede ser una solución en el área rival para meter algún centro y que pueda pivotearlo de gran manera el delantero paraguayo. Ahí estaban otra vez los convocados para ver Burray, parece que iría en el arco. Está Pineda, sí, Pineda va. Para mí Pineda va de titular. Exactamente, como usted mencionaba, Castillo, podría ser Darío Aymar y Riveros, Pineda, Márquez y para mí creo que iría Orejuela con Damián Díaz, Preciado y Michael Arroyo. No, perdón, Michael Arroyo,
y Emanuel Martínez, y dejando en la delantera puede ser a Colmán para darle un poco de respiro también al Team Angulo. Así es, mira, aquí leyendo un poco los comentarios, ¿no? Nuestro querido Arturo también está en sintonía, un fuerte abrazo para Arturo, y nos menciona de que Estería después de meses regresa a una convocatoria. Y está en lo correcto, ¿no? Y por eso yo lo mencionaba, me sorprendía verlo nuevamente a él Estería en una convocatoria de Barcelona, y por qué no ver si tiene algunos minutos con el cuadro canario. También está nuestro compañero de la tarde conectado, Freddy Robles, en la sintonía. Menciona que es un excelente programa. Le mandamos un saludo a Freddy Robles y a todo el elenco de la tarde. Debe enviar un saludito a Cristian Paredes, mi primo que está en sintonía también. Gustavo Orellana desde New York City. Fiel seguidor, ¿eh? Nuestro amigo Gustavo, un saludo y un fuerte abrazo. Exactamente, y bueno, ahí está. También nos manda saludos desde el norte de la ciudad, el señor Leighton Cedeño, y también para Ramón Larreta, un fuerte abrazo a todos los seguidores que están pendientes al programa El Astillero, Pasión por el Fútbol. Gary Villamar también se hace presente y nos pregunta si el partido es en Echaleche o en el Bellavista. Confirmado, en el Bellavista, 19 horas hoy el partido entre Muchurruna y Barcelona. Y Ramón Cedeño también nos manda saludos, buenos días a todo el panel. Muchas gracias por estar en sintonía. ¿Qué le parece si nos vamos a la siguiente pausa y ya volvemos con más información? Venimos con lo que es la Liga de las Naciones y también el desempeño de ayer de nuestro querido compatriota, ¿no? Alan Franco marcó un doblete con el cuadro del brasileño del Atlético Mineiro. Y no se olvide también que tenemos el partido simulacro que se realizó ya, porque está a punto de comenzar de chicas, ¿no? La Superliga Femenina. Ya volvemos con toda esta información. No, ya regresamos, no se despegue. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Soy Rommel Ramos. Y yo soy Vladimir Dioses. Bienvenidos a este espacio de información diaria. Digital Noticias, segunda emisión. Las noticias del Ecuador y el mundo. Con entrevistas, reportajes, protestas, información de manifestaciones y mucho más. De lunes a viernes a las 12 horas. Un informativo diario donde prevalece la verdad de la noticia. Y síganos en nuestras redes sociales como Canal TV Digital. Hola, soy Arturo Serrano. Hola, soy Alfredo Mena. Y yo soy Fabricio Lazo. El Astillero, pasión por el fútbol, un programa para informar todo lo que sucede dentro y fuera de la cancha. Con las últimas novedades del rey de los deportes, sobre todo con las noticias de Barcelona y Emelec, los equipos que mayor hinchada mueven a nivel nacional. Cortos del deporte nacional e internacional, testimonios y entrevistas de los personajes más importantes del fútbol. Por tu canal, TV Digital Online. Max Security, compañía limitada, empresa seria y comprometida con vocación profesional. 32 años de experiencia en seguridad física con guardias uniformados y armados. Custodia móvil con vehículos para traslados de personas y productos. Seguridad electrónica con alarmas, cámaras de vigilancia, cercos electrónicos e investigación privada con uso del polígrafo Max Security.
para instituciones públicas, empresas y domicilios, servicio integral en seguridad ágil y personalizada. Contáctenos al WhatsApp 0997-500-500. Max Security, cerca de ti. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto. Con programación diaria a las 24 horas, por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de una hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Así es, estamos de vuelta, mis queridos amigos, con su programa El Astillero, Pasión por el Fútbol. Fabricio, tenemos también el partido simulacro, ¿no?, que se jugó ayer. Las chicas de la Liga Femenina se están ya apuntando para este regreso. Estaremos también conversando con una de estas chicas de Barcelona Sporting Club, y con así poco a poco iremos abriendo, dándole paso, lo más importante, a las chicas y también a jóvenes de nuestro balompié. Tenga, usted tiene el resumen. Exactamente, el día de ayer se realizó este partido que se jugó en el centro de alto rendimiento del cuadro de las Ñañas, de Dragonas, perdón, donde Ñañas venció 3-1 a Dragonas, esto por el partido simulacro, por lo que ya va a ser la Superliga Femenina, los 19 minutos. Ahí estamos viendo cómo estaban preparando el ingreso de las jugadoras para el partido. Creo que es importante también para las chicas y todos los que nos gusta el fútbol femenino y el fútbol en general, que estos partidos vayan volviendo de a poco. Porque es importante, ¿no? Porque a ellas también les gusta, ellas tienen también su espacio para jugar y lograr llegar a algún momento hasta ser seleccionadas. Oiga, Fabricio, pero hay que darle bastante auge a estas chicas, ¿no? Porque en otros países el apoyo que le dan los clubes a sus equipos femeninos es bastante importante. Vamos con las alineaciones de las chicas, si es tan amable, mi querido Fabricio. Las chicas de... Las Dragonas, Macías en el arco, Intriago, Angulo, Capurro, Pachito, Elisa Mera, Paladine, Latancio, Zambrano Pérez y Maranta Delgado. Así alineó las Dragonas. Vamos a ver si tenemos la alineación de las Ñañas. Es importante, Fabricio, darle bastante apoyo a estas chicas. Yo creo que estamos en una época, ¿no?, donde el balompié es tanto como a nivel hombres y como a nivel mujeres y a nivel internacional. Yo veo en Europa, ¿no?, hay bastante seguimiento de los equipos femeninos. El Real Madrid tiene un equipo, Fabricio, que yo lo vi la otra vez jugando, puede jugarle de igual a igual a cualquier equipo de hombres. Tienen un nivel esas chicas en España y sería importante, ¿no?, darle este seguimiento a las chicas y que puedan llegar a competiciones internacionales. Hay Copa Libertadores Femenina, ¿por qué no llegar hasta un Mundial? Exactamente, Ecuador creo que tiene potencial para esto, y como le hemos mencionado, esto fue un partido simulacro, porque el campeonato o la Superliga Femenina ya comienza el 12 de septiembre. O sea, ya estamos de la ceja al ojo. O sea, la próxima semana ya tendremos el campeonato de la Superliga Femenina. Vamos a ver si tenemos ya el primer gol, donde en este partido que se realizó, como les digo, en el complejo Chillón Gijón, propiedad de Independiente del Valle. Este partido se implementaron todas las medidas sanitarias estipuladas en el protocolo de bioseguridad presentado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, entidad que regenta este torneo femenino. Ahí está el primer gol, un golazo, míralo ahí. Mira esa pegada, Fabricio. O sea, ni yo. Pero qué distancia, qué pie tiene esa chica para pegarle de tanta distancia. ¿Cuántos metros? Fernanda Vázquez, el primero. ¿Cuántos metros? 30 metros más o menos de distancia. O sea, qué tiro que tiene la chica y a dónde la fue a clavar, porque eso fue al ángulo. O sea, hermano, hay bastante potencial en estas chicas. Yo creo que las autoridades y las entidades del deporte nacional tienen que apoyar a estas chicas 100%. Hay bastante talento. Miren nuevamente.
sea, serían qué, 20, 25 metros. ¿Qué tiro? Al ángulo, o sea, nada que hacer para la arquera. Quizás sí un poco desubicada, pero imposible, o sea, buena la pegada. Exactamente, fue un golazo por parte de la jugadora de... Ellas representan a Liga de Quito, tengo entendido. Ellas representan a una Independiente del Valle, la otra no... Creo que sí, creo que representan a Liga Deportiva Universitaria de Quito, pero es un partido importante. Vamos a ver si tenemos ya el segundo gol, a ver si producción nos ayuda con el segundo gol. Esa fue la goleadora, la chica Fernanda Vázquez. Ahí está, ahí creo que vamos a tener ya las imágenes del segundo gol. Un partido emocionante, la verdad. Lo pude ver un poco y que me gustó cómo estaban las chicas demostrando las ganas de volver a jugar, de volver a estar en una cancha, como todos. Creo que a la mayoría que nos gusta el fútbol quiere estar dentro de una cancha, quiere demostrar su calidad, y estas chicas no fueron la excepción. Así es, mi querido Fabricio. Pasamos a otro tema. ¿Qué le vamos, parece? Vamos a ver el segundo gol. Rapidito. Ahí está el centro. Un poco desubicada la defensa, pero ahí está otra vez la jugadora colombiana Karen Páez. Marca el segundo tanto. Esto en el minuto 33 del primer tiempo. Bueno, ese resultado fue 3-1. Las Ñañas le ganaron a las Dragonas. Así es, nos vamos con otra noticia. ¿Qué tenemos en este momento, mi querido Fabricio? Si me ayuda, por favor. Nos vamos con lo que es la participación de Alan Franco, ¿no? Exactamente. Alan Franco, jugador ecuatoriano del Atlético Mineiro, ayer marcó un doblete y golazos. Yo creo que ha hecho buen partido Alan Franco, ¿no? Exactamente, antes de cambiar con Alan Franco, aquí Freddy Robles dice que por favor que invitemos a las chicas, dice. Tremendo, don Freddy, ¿no? Freddy, por favor. Y tiene bastantes seguidoras. Yo he visto en los comentarios del Astillero en el horario de la tarde, bastantes admiradoras, mi querido Freddy. Exactamente, cuidado. Oiga, con las admiradoras, se van a poner celosas. Cuidado, ¿no? Nos vamos con lo que es Alan Franco, ayer marcó un doblete en la victoria del Atlético Mineiro frente nada más y nada menos que el Sao Paulo. Doblete del ecuatoriano. Es un jugador interesantísimo este Alan Franco, ¿no? Lo vino demostrando en Independiente del Valle, en las juveniles de Ecuador, y yo creo que Alan Franco es otro de estos jugadores jóvenes que puede ser llamado a la selección ecuatoriana de fútbol en cualquier momento. El buen fútbol que tiene Alan Franco lo demuestra en cancha, y por qué no demostrarlo también en una selección ecuatoriana. Exactamente, el equipo de Atlético Mineiro venció 3-0, dirigido por Sampaoli, al Sao Paulo. Y un gran partido de Alan Franco, que es delantero, ¿verdad? Exactamente, juega más o menos como delantero, es más extremo, pero lo hacen jugar un poquito más adelante. Esto es correspondiente a la fecha número 7 del Brasileirão. Llegaron al minuto 35 y 44 los goles de Alan Franco. Vamos a ver si producción nos ayuda con los videitos de los goles. Rapidito. Dice Freddy, me menciona, dice que va a estar aquí cuando hagamos la entrevista, que va a estar presente. No le importa madrugar. Ya está invitado Freddy, cuando vengan las chicas, ya vamos a tener a las chicas de la Superliga Femenina. Vamos con los goles, mi querida producción, de Alan Franco. Un ecuatoriano que, como lo mencionamos, sigue destacándose en el exterior y tiene bastante potencial este muchacho. Yo creo que no solamente en Independiente del Valle, lo ha demostrado en varios clubes ahora en el exterior. Yo creo que con este Atlético Mineiro tiene bastante potencial. Ya producción nos menciona que tiene los goles. Vamos a ver el video, por favor. Los dos. Bueno, ahí está un pase filtrado para Alan Franco, que llega por la mitad de la defensa y que con un ligero... Una ligera pique logra vencer al arquero de Sao Paulo. Un golazo, la verdad. Oiga, este muchacho, como yo le menciono, hay que tomarlo en cuenta sí o sí. En Independiente del Valle demostró ese potencial que tiene este jugador joven, pero parece que tuviera bastante experiencia en el fútbol. Vamos a ver nuevamente, mira el pase filtrado. Lo que hace es picarla, para mí. Sí, o sea, le pega o termina siendo una pequeña cuchara que le manda al portero brasileño de el Sao Paulo. Importante esta victoria del Atlético Mineiro, que está dirigido nada más y nada menos por Sampaoli, ¿no? Exactamente, el delantero jovencito de 22 años. Ahí estaba el segundo gol. Él le juega de pivote.
y fue está haciendo una gran campaña, que ya fue campeón con Atlético Mineiro hace poco y ahora logran un doble. Lo veo hasta un poco más fornido el jugador, ¿sabes? Porque en Independiente el chico era de contextura bien delgadita, pero aquí lo vemos, o sea, la corpulencia, yo no sé si el trabajo físico es bien estructurado aquí en el Atlético Mineiro, pero mírale, se lo ve más fornido el jugador, ¿no? Exactamente, creo que pasa lo mismo que estaba pasando con Leonardo Campana, que aquí era un jugador que por el buen campeonato que hizo con la selección, la Minitri, lo pedían ya para Barcelona, que por favor juegue, que Almada hágalo jugar, y al Guillermo Almada dijo, vamos a llevarlo a jugar a la titular despacio, que gane masa muscular, porque estaba un poco delgado, y poco a poco no tuvo oportunidades tantas en Barcelona, se fue a Europa, a la liga inglesa, y logró ahora una contextura muscular mayor a la que tenía en Barcelona. Igual le está pasando a Alan Franco, que es importante, ¿no? Porque en Europa se juega otra clase de fútbol, también un poco más fornidos, más rápidos, y es lo que me está ganando aquí en Brasil el jugador, y que puede dar el salto fácilmente a Europa, porque es un jugador joven, 22 años nomás. Así es, mi querido Fabrizio. Pasamos a la siguiente noticia ya para cerrar nuestro programa el día de hoy, día viernes. Nos vamos con lo que el partido que fue entre España y Alemania por las Ligas de las Naciones, 1-1, un partidazo. Tuve la oportunidad de verlo ayer. Yo creo que España está pasando por ese trance, no, no solamente en tanto como en clubes, sino también como en selecciones, de formar una estructura con jugadores jóvenes y jugadores nuevos. Yo creo que se ha cerrado mucho ya el ciclo de algunos jugadores, y se está, ayer por ejemplo tuvo la oportunidad de jugar Thiago Alcántara, Ansu Fati estuvo convocado. Entonces son jugadores jóvenes que van a demostrar por qué fueron convocados a esta selección española comandada por Luis Enrique. Exactamente, un partido muy interesante. No lo pude ver, pude observar las repeticiones de los goles y del partido, que un Ansu Fati que también ha debutado jovencito con la selección española, jugadores, una renovación casi total de la selección española contra una Alemania que fue campeón del mundo hace poco, que hizo una discreta Copa Mundial hace poco, pero que cada vez que juega es una selección muy muy competitiva, y lo demuestra también con sus clubes, con el Bayern Múnich, que es actual campeón de la... Así es, vamos a ver los goles, mi querida producción. El gol de Alemania llegó por medio de Timo Werner, el nuevo jugador y flamante contratación del Chelsea. Un gol de delantero, ¿no? Un buen gol. Vamos a ver si los tiene la producción a la mano, el video de Alan Franco. Lo vamos a ver en unos minutos. Exactamente, bueno, el partido entre España y Alemania quedó 1-1, dividieron honores. Lamentablemente no sé si tengamos las imágenes del gol, lo estamos buscando en este momento, pero hasta mientras vamos a darle la última noticia, que también lo que ha sido Lionel Messi. Las últimas noticias de Lionel Messi. Vamos a cerramos con lo de, ahí en este momento, revisa por favor. Ahí tenemos los videos del partido de lo que fue Alemania frente a España en esta Liga de Naciones. No sé si ya la tenga a la mano mi querida producción, la vamos a enviar nuevamente para que pueda ver si ya le salen los videos. Esta Alemania que está peleando también por un... Vamos a ver, ahí ya tiene los goles. Vamos a ver el video de los goles de Alemania-España. Ahí está el primer gol, como lo mencionaba, el gol de Timo Werner, gol de delantero, un golazo. Gran jugador del Chelsea. Hoy es jugador del Chelsea, ¿no? Ese es el gol de España. Un gol ya... Se reclamaba bastante este gol, ¿eh? Se hablaba de que había incluso offside. A ver si producción nos puede repetir rapidito esa jugada, esa última jugada en el gol de España, para analizarla así rapidito. Ese es el gol de Timo Werner otra vez, el nuevo jugador del Chelsea, un jugador que se saca la marca de 2 y remata de pierna derecha para batir a De Gea. Y ahí está, despacito, hay un jugador atrás. Hay un jugador atrás, ¿verdad? Que lo habilita y logra para que marque la primera. España salva los muebles porque el gol llega el minuto 90 más 5, el gol de Gallá. Eso le iba a decir, ¿no? Fue un partido complicado, ¿verdad? Yo creo que Alemania tuvo en ciertos momentos del partido supremacía, pero Alemania es Alemania. Y si tú lo descuidas como en este tipo de jugadas al minuto 90 más 5,
simplemente te empata un partido y se acaba la serie, ¿no? Es que en estos partidos no se puede dejar nada hasta que pita el árbitro el último minuto. Timo Werner logra los goles vinieron en el segundo tiempo. Timo Werner a los 51 y Gallá 90 más 5. O sea, ya en el último suspiro del partido. Y ahora que con esta implementación del VAR se tiene que jugar todos los minutos perdidos. Por eso vemos muchas veces 5 minutos, 6, 7, hasta 10 minutos de reposición. Uh-huh. Y los jugadores, los equipos aprovechan mucho esto porque ya los jugadores del equipo rival, que muchas veces dice ya estamos ganados, ya llegó el minuto 90, relajémonos. Esa relajación le puede pasar factura y se la pasó a Alemania. Así es, nos vamos con los... En este momento le voy a indicar los partidos que tenemos el día de hoy de lo que va de la Liga de las Naciones. Lituania frente a Noruega, Kazajistán frente a Austria. El siguiente partido, mi querido Fabricio. Ahí está Italia hoy a las 13 horas con 45 contra Bosnia y Herzegovina. También Escocia versus Israel, también a la misma hora. Eslovaquia, República Checa y Bielorrusia versus Albania. Bastante partidos, ¿no? Hay bastante partidos en lo que corresponde a esta Liga de Naciones de la UEFA. Nos vamos ya con la última noticia que tú mencionabas, lo de Leo Messi, ¿no? Exactamente, un periodista internacional como es Cristian Martín, gran periodista que lo seguimos en Twitter, menciona que ya el Manchester City asume, ya da por hecho que Lionel Messi se queda en Barcelona nomás y no van a hacer ningún otro esfuerzo, pero que el próximo año, el junio del 2021, será la fecha para que ellos vayan a ir con todo. Vamos a ver si... porque ya se le acaba el contrato a Lionel Messi el próximo año. Vamos a ver cómo le sale esta jugada al Barcelona Sporting Club, al Fútbol Club Barcelona, porque para mí, lo estamos conversando después del programa, era mejor dejarlo salir a Messi por una cantidad de dinero X que Manchester City estaba dispuesto a dar entre 100 a 150 millones de euros, a dejarlo salir libre el próximo año. O a tenerlo relegado, porque si el jugador simplemente... Es que mira, cuando tú pones una carta de rescisión en un contrato, ¿verdad? O cuando tú ya pones tu... por medio de un burofax, envías la despedida de la compañía que tú estás trabajando. Estamos hablando de la parte laboral, ¿no? Es porque tú ya quieres salir de esa compañía, de la empresa o la compañía en la que tú estás trabajando. Si te obligan, porque tienes un contrato, ¿verdad? O la empresa te incita a que sigas desempeñando tus funciones, va contra tu voluntad. O sea, tú estás, tu disposición o tu primera orden fue la primera, abandonar el lugar donde tú estabas trabajando. Si no vamos a esta parte futbolística, Messi ya puso su burofax, la carta de donde no quería continuar en el Fútbol Club Barcelona, y creo que continuar se estaría yendo en contra de sus ideales, ¿no? Porque el jugador se quería ir, esa fue la primera decisión que tomó Lionel Messi. Puede ser que se haya hablado todo lo que se hayan dicho en esas reuniones entre Josep María Bartomeu y el padre de Lionel Messi, pero a última hora la decisión únicamente la toma el jugador, y yo creo que esta semana, sábado, domingo, tiene que hablar. Obligadamente tiene que hablar, y el día lunes ya tendremos esa información de las declaraciones. Y déjeme decirle así rapidito, un comunicado que ya ha lanzado el padre de Messi menciona que en respuesta a lo que había comunicado la Liga Profesional de Fútbol Español sobre que tenía que pagar la cláusula de rescisión si querían el transfer internacional de Messi, ellos mencionan en dos puntos que desconocemos qué contrato es el que han analizado y cuáles son las bases sobre las que concluye que el mismo contaría con una cláusula de rescisión aplicable en caso de que el jugador decidiera instar la extinción unilateral del mismo, con efecto a partir de la finalización de la temporada deportiva 2019 y 2020. En el segundo punto ellos mencionan que se debe a un error evidente por su parte, así tal como señala literalmente la cláusula 8.2.3.6 del contrato firmado entre el club y el jugador, que dice: esta indemnización no aplicará cuando la resolución del contrato por decisión unilateral del jugador tenga efectos a partir de la finalización de la temporada deportiva 2019-2020. ¿Qué le parece? Ahí está, hay que analizarlo, es un tema con pinzas. Yo creo que ya el día lunes tendremos la información concreta de la palabra de Messi. Yo creo que este sábado domingo va a hablar Lionel Messi. Bueno, parece que si decidiera quedarse, va a argumentar todo esto, lo que ha dicho el papá de Messi, su padre, el señor Jorge Messi, para poder quedarse en Barcelona y después ya salir gratis. Así es, mi querido Fabricio.
Eso es todo por hoy. Nos vemos el día lunes con el todo el resumen de la fecha número 11, las declaraciones del padre Messi, lo de Lionel Messi. Y me indica mi querido Arturo que Esterilla, ya está recuperado Pablo Velasco, ¿eh? Ya está recuperado. Nos vemos el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana y recuerden, quédense en su casa. Chao, chao.